Muy, muy, muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro. Martes 16, ¿por qué lo señalo? Porque eh, es una fecha importante, eh, si se quiere, para Paisandú Y no porque haga ningún festejo, sino porque en la madrugada de hoy, a eso de las 3 de la madrugada, el Parlamento en Cámara de Diputados estaba discutiendo y votando la rendición de cuentas. Y, y vaya sorpresa, y acá es donde toma forma un poco la propuesta que, que pretendemos llevar nosotros adelante, buscar unir la persona con el personaje. Los tres diputados de Paysandú se habían comprometido con algo que eh, creemos, y va, más que creer estamos convencidos, eh, va a ser un polo de desarrollo en, en la región. Estamos hablando del campus universitario. Anoche, dentro de eso, eh, del articulado, se votó el, proye el proyecto en general, y los tres diputados de Paysandú habían asumido el compromiso de apoyar esto, de apoyar eh, algo que realmente para Paysandú y la región eh, simboliza desarrollo. Simboliza desarrollo porque, porque van a venir más carreras a Paysandú, porque va a haber otro movimiento, porque va a haber una importante inversión por parte del gobierno nacional, por parte de la Intendencia Departamental y también de la Universidad de la República. Pero vaya sorpresa, vaya sorpresa, la diputada del Frente Amplio por Paysandú, Cecilia Botino, que había asumido ese compromiso de acompañar esta propuesta, votó en forma negativa. Y es así como decía, donde entra a tomar forma, o por lo menos el contenido de que le pretendemos dar a, a este punto de encuentro, de unir a la persona, por un lado, con el personaje a, o con la investidura. A Cecilia la hemos invitado un par de veces cuando planteamos tener a los tres diputados de Paysandú, este, y siempre hubo un pero, siempre hubo un pero. Eh, se nos ha hecho muy difícil poder unir al personaje y a la persona aquí en punto de encuentro. Vamos a seguir insistiendo porque le vamos a estar preguntando, queremos preguntarle por qué se comprometió en público y después, este, a la hora de, de la verdad, terminó votando en contra de Paisandú. Pero, bueno, esas son las cosas que tiene la política también. Los invitamos hoy con, con alguien muy particular a conversar, este, muy particular porque uno lo conoce de otros ámbitos y tiene un especial afecto por su trayectoria y además porque justamente mira la política no solamente desde la concesión más menos sino de una concesión más diría yo hasta filosófica hoy vamos a estar charlando con Duval Cabrera eh, lo presentábamos como político integrante hoy de Cabildo abierto que así los invitamos a este punto de encuentro del día de hoy Cuando querés alquilar, comprar o vender tu propiedad, ¿dónde vas? A la inmobiliaria de la gente que te va a asesorar y te va a solucionar el mejor lugar y financiación sin intereses. La inmobiliaria de Daniela Costa. Y también hay préstamos hipotecarios, solución rápida a tus problemas económicos. Y ahora en el nuevo local de Boulevard 957 a Pasitos de Avenida España. Se nota. Él se cambió a la facturación electrónica de BIG. Y eso lo tiene tranquilo porque es más rápida, con respaldo y soporte en Paysandú, sin costos de postulación, simplemente pagando una cuota mensual accesible. Nosotros lo ayudamos. Elija BIG, la facturación electrónica que le conviene a su negocio con soluciones a medida. BIG, desarrollo de sistemas. Leandro Gómez, 1213, o solicite un asesor de ventas al 098-555-608. Muy bien, tal como lo anunciábamos, estamos y vamos a charlar hoy con Dubal Cabrera. Dual, bienvenido y gracias por animarte a esto que es algo distinto. Dubal, esto es para, para que te pongas en situación para disfrutarlo. Esto es como estar en el living de tu casa eh, y conversar un poco de todo. A ver, no aparece Cabrera ahora en, en la política, pero este ahora tiene otra. Pero antes de entrar en ese terreno, me gustaría que nos cuentes quién es Dubal Cabrera. Este, muchos los asocian con la enseñanza, otros lo. En fin. Bueno. Hay muchos aspectos, eh, el aspecto deportivo durante muchos años, inclusive deportivo en distintas disciplinas. Este, y he desarrollado mi preparación, mi vida, este, en, también en varios aspectos. Yo soy nacido en Paysandú, vengo de una familia rural tanto de parte de madre como de padre este fui digamos mis primeros, mis primeros pasos en la, pasos no antes no de niño este en Palmar de Quebracho ¿Mm? donde mi padre tenía un comercio y un predio rural y luego siendo yo también muy niño, terminábamos, o sea, niño chico todavía, ¿no? Este, encerro Chato, en lo que eran los campos de, 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 de mi abuelo materno, este, Aniceto Lemes, y este, y, y ya más cerca también de los pagos de Burica Yupi, de donde provenía mi padre. Ahora te recorriste todo el interior. Campaña? Bueno, no tanto, es simplemente es una franja que tiene sus caminos, ¿no? De, mm. Quebracho, Palmar de Quebracho, Cerro Chato, Buricayupí, o sea, hay toda una, una serie de caminos que, que comunican ese interior profundo, este, ese hermoso interior eh, atravesado por los palmares, <laughs> este, que han sido, digamos, un poco el paisaje típico de una parte de mi niñez. Luego Paysandú, no sé... Si sigo. No, no, sí, sí, enumerando. porque. Paisandú, pero quiero, queremos conocer de Duval, eh todos sus aspectos, porque eh, lo decíamos en la presentación, eh, quienes hemos tenido la oportunidad de conversar o a través de un micrófono o en forma personal contigo, eh, hemos descubierto que no sos ese prototipo del político que mide todo según el beneficio. Espero que no. <laughs> bueno, por lo menos es la impresión. Pero no llegar nunca a eso. Es la impresión que tenemos. Sí, pero contándote así un poco de, de mi niñez, nosotros vivíamos este, acá en la ciudad, cuando nos vinimos para poder este, ir a la escuela, acá en Paysandú, vivíamos ahí en ese, un barrio hermosísimo, calle Washington, entre 19 de, de abril y Herrera, ¿eh? que antes era la antigua Queguay, pero después pasó a ser eh, calle Herrera. Este, un barrio hermosísimo que lo llegué a conocer, por supuesto vivía ahí, ¿no? Cuando todavía eran calles de tierra. Opa. Y cuando viene ahí enfrente a mi casa, a mitad de cuadra, había un puente. Este, ¿Para un puente que se movía, o sea, el puente. Que daba, para cruzar la cera, una palabra, el puente sí, movía, sí sí, sí. sí, sí, pero para los días de, de, lluvia, de lluvia, ¿no? Porque los autos y eso, este. Por ejemplo, para que pudieran pasar, se ponía el, el, el puente en el mismo sentido de la calle y, y, por ejemplo, si había que atravesarlo en los días de lluvia, cuando habían barros y eso, o sea, es increíble una cosa. Ahora me lo recordé porque en una faceta muy, muy particular, ¿no? Y luego, por supuesto, que comprendí todo. Miren que no tengo 100 años. No, yo no quise preguntar, pero... No, no, pero ha habido una evolución importante en tan poco tiempo en Paisandú. Bueno, eh, hubo a lo, cuando tenía ocho años un hecho que me marcó muchísimo y este que fue el divorcio de mis padres. ¿Ah, sí. Ocho sí, años en una época que los padres generalmente no se divorciaban. Eran no, no. casos muy muy particulares los de los divorcios y este, y en una sociedad con unas costumbres en aquella época que digamos, mis amigos, los compañeros del barrio, los amigos de, de, de jugar a sí, la bolita, sí, sí. de, de todas esas cosas, este, de repente me decían: ¿Sabes que no nos podemos dar con vos porque eh, tu madre está divorciada? Dice, y perdió la gracia de Dios, por lo tanto. Uh -huh. Sí, de, 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 mirá que ocurrían esas cosas todavía en esa época. Y, este, y en ese ambiente de discriminado, este, años después. Con 11 años me tocó ir pupilo a Tacuarembó, el Colegio San Javier de los Jesuitas. Fue algo muy doloroso, pero a su vez estoy extremadamente agradecido más allá de que de que le pasé épocas muy muy difíciles no era fácil ser pupilo en un colegio en esa época no era fácil ahí tenías que pelear por el pan por la comida por, por el postre por la comida no pero salvo que hubiese pero por ejemplo por el pan y el postre porque realmente el bullying que había en aquella época y este y ahí o te pasan por arriba o aprendes a endurecer el, el como decía como decía un común un amigo nuestro Endurecer el lomo, decía Jorge Larrañaga. Y bueno, a mí me tocó endurecer el lomo y este. Y bueno, buscar, buscar la vía de solución. Este, ¿Cuánto tiempo en el colegio pupilo? En ese colegio estuve cuatro años. Y luego estuve tres años más en otro colegio en Salto. Ese colegio religioso de los jesuitas realmente. Ahí, por ejemplo, eh, para yo mirá, no, realmente ahí vos despertás vocaciones y demás. La educación de los jesuitas es muy completa, o sea, sin hablar mal de ninguna otra congregación religiosa. Sí, 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 sí no, no, ni no, pero yo. otras religiones ni nada. Pero es una muy completo, eh, este porque vas desde lo espiritual, religioso, este, hasta lo personal. Vos date cuenta, por ejemplo, que está muy ligado también a, a lo que es nuestra, nuestras tradiciones, porque este, los jesuitas evangelizaron en esa zona que actualmente son los territorios paraguayos, en las misiones, las misiones. fueron las misiones guaraníticas, las misiones jesuitas, este, donde trajeron un adelanto impresionante, donde pusieron esas regiones al tope de lo que era Sudamérica en cuanto a comercio, en cuanto a desarrollos urbanísticos, todavía están las ruinas y ruinas, es, es, llegaron a tener fundiciones, este, bueno, acá nomás en Paysandú tenemos ahí al lado de la Basílica hay una, una campana fundida y hecha, y hecha en las misiones jesuíticas, ¿no? mm. Y este, bueno, ¿y por qué vinculado eso a, aquí a, a lo que en aquella época apenas era una banda oriental, porque por el Tratado de Tordesillas, cuando eh, Portugal pretendía de alguna manera este, extender su, sus territorios territorio, ¿de? de acuerdo a la interpretación del tratado con respecto a, a lo que eran los, los, los virreinatos este, españoles, y, este, y se produce una serie de acontecimientos que hace que... Portugal de alguna manera este, invadiera las misiones, inclusive eh, en un tema ahí entre los jesuitas y el papa de ese entonces, o sea, hubo un acuerdo para desplazarlos. Y realmente hubieron masacres. Hay una película que la interpretó inclusive como artista Robert De Niro, La misión se llama, es, es muy gráfica. Este, a mí me tocó mucho cuando la vi por primera vez. Este, y los, los guaraníes, este, los autóctonos ¿no? de, 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 inclusive todas sí, estas sí, regiones, sí, sí. Este, muchos, un gran porcentaje de los que pudieron escapar se vinieron justamente a esta zona, zona. A esta zona oriental, ¿no? mm. a esta que, que al tiempo pasó a ser la provincia este, oriental. Y bueno, cuatro años en el colegio G. Cuatro años, sí. Indudablemente este, te marcó eso. Me marcó, me marcó mucho. Este, aprendí, digamos, a, que hay que tener visión la vida. Mira, eh, por ejemplo, ya era muy niño y, y elegían personas. Y como, bueno, yo al principio, los primeros tiempos, lloraba, en fin, pero después me fui haciendo. Y este, inclusive, todos me acuerdo los días, los días jueves. Este, con un grupo de, de ahí del colegio que integrábamos una congregación mariana, íbamos al hospital de Tacuarembó y este, a visitar a los niños enfermos, y, y, dábamos estampitas religiosas y después también visitábamos las salas de ancianos. Este, y eso te va marcando porque te van, ya estás bien, a pesar de que todavía sos niño, este, te das cuenta de la falta que le hace a otros niños que los vayan a ver, que estén, que los acompañen, que, que, que conversen, y también a los adultos mayores, también a los ancianos. Este, realmente. Va esa forjando, cosa, va forjando. Te, te va forjando, ¿no? Este, después estuve en campaña un año entero, eh, digamos, este. Afuera, no, no quería estudiar más, este, me, me, había, me había revelado. Entonces, mi madre me dijo: Vas a venir al campo, pero vas a, vas a ser peón, vas a trabajar de peón. Y bueno, y estuve en un. Eh, ahí en ese entonces ya, ya estaba este, mi padrastro, Almagro, y mis dos hermanos más chicos, mi, hermana, mi hermana mayor, Graciela, este. Eh, ya estaba en Montevideo estudiando. Y, ¿Cuántos bueno, hermanos son en total, Duval? Ay, mira, me haces una pregunta que me va a... Eh, eh, tengo que empezar a sacar la cuenta. ¿vale? <laughs> a ver. Eh, del matrimonio Cabrera-Lemes uh -huh. somos dos, ¿no? Después del matrimonio de mi madre, Almagro-Lemes, este, son dos más. Dos más del matrimonio de mi padre después de la separación Cabrera Ventura tres más que en este momento hay uno que fallecido sí. este, pero luego ahora hace muy muy pocos años este, resulta que un primo un primo hermano que vive en Estados Unidos me llama y dice estuve hablando con tu hermana y y, y era raro porque que, que, no sé mi hermana, mi hermana mayor Graciela quedó muy resentida con la familia Cabrera, en fin, por el divorcio y, y Sí, sí, toda la connotación todo, que toda una que no... connotación este que realmente a mí me, me, me apena muchísimo eso porque realmente los primos son los primos este, Cabrera son algo sensacional, las primas en fin, son gente de corazón bueno, ¿no? Y los Almagro eh, eh, también, justamente, ah, tenemos la amistad, pero no, no, yo estoy hablando de. de, de porque tuve. Yo no me, no me separé con el divorcio, digo, mi madre. Vieron, por eso inclusive ahora apoyaba tanto esto de la, la ley, <coughs> también que fue presentada por Cabildo en primera instancia, sobre la tenencia compartida. Uh -huh. Porque yo perdí totalmente el contacto con, con mi familia paterna. Ah, mire usted. Sí, totalmente. Y este. Bueno, voy a terminar eh, el cuento porque resulta que, que este primo que vive en Estados Unidos, que me dijo que había hablado con uh -huh. mi hermana, y era porque la otra hermana de él, mi prima... No quiero dar nombres. No, no, no importa, me, no importa. Voy a tratar de no dar nombres, uh -huh. por ahí se me puede escapar alguno. Pero una prima este, eh, no se animaba a decirme que yo tenía una hermana en Salto que no conocía, no tenía ni, ni idea de que podía existir. Uh -huh. Y este... Y resulta que me dice, "Pero mirá, vos sabés que este a través de mi hermana que conoció que en Salto, que en fin, con unos parientes y que fue a ver y que conoció esta muchacha y este que muchacha mayor que yo, ¿no? Y este y parece que había sido un caso de un, un embarazo juvenil, digamos, uh -huh. este eh, que mi padre había sido protagonista y este y bueno y esta gente muy buena muy digamos y, este se retiraron y con mucho sacrificio esa madre que fallecida hace muy pocos meses este, crió a esta hermana y cuando yo me enteré me quedé primero en shock al otro día como mi primo me pasó el teléfono la llamé por teléfono y le dije soy y Cabrera en fin y este y me dice, ¡ay, qué alegría! Sí, yo soy Mirta Va, Iba a no decir nombre. Sí, no iba a decir nombre, este, menos mal. No, pero es mi hermana, está. Y este. Y quedé de que en cualquier momento iba a ir a y creo que pasé dos días así, y marchamos con, 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 con mi señora, y, este, y bueno, y fuimos a conocerla. Y justo coincidía con este fin de año, ¿no? Con las fiestas, y este. Y realmente me. Me mató, me llenó de, de, de emociones, porque este, me dice, eh, va a ser la mejor Navidad de mi vida porque soy reconocido. Está bueno eso. Este, realmente sí. es está, está, importante. Está, está. Sí, ¿no? sí, es muy bueno, importante. Esto por este lado. Ahora vamos a seguir. Eh, los hermanos Almagro, este, los dos, este, bueno, fueron hermanos digamos ya, menores, y que me tocó ayudarlos, ayudarlos, porque allá en campaña teníamos que. Este, ¿Quién era el que tenía que, que cuidar de ellos? Y y bueno, siempre el hermano más mayor, Siempre ¿tú? es el hermano más grande Pero que toca. Pero acordate lo que dije hace un momento, que mientras me habían llevado, claro que ahí todavía era muy chiquito, ¿no? Este. Yo estaba de peón, o sea, dormía adentro, en la casa, en fin, de, de, de la casa familiar. Pero, este. Pero me levantaba temprano tenía que junto con Todos los, los que peones, hacer. agarrar caballo ensillar salir al campo queda más o menos queda más o menos bueno en ese en ese en ese tiempo que estaba haciendo todo eso yo ya arranco bueno mira que hay todo un desfasaje acordate que estuve cuatro años en el uh -huh. colegio y este y en la parte de esta que anduve de peones cuando yo ya cumplí los 15 los 15 14 ¿Eh? sí, este, sí, sí. años tenía, cumplí los 15, y bueno, y este no te quiero decir porque queda feo, por qué motivo este, dejé el colegio. Ah, no, pero esa es la parte interesante. No, pero es muy feo. La gente me puede re, llegar a rechazarme. Bueno, mirá, ah. te digo, me voy a animar a decirlo. Pero en público también es feo, ¿no? Mm. Bueno, este, en aquella época, en los colegios. Te pegaban si te portabas sí, mal, igual que sí. te pegaban los padres en tu casa, ¿no? O sea, te ligabas unas cachetadas, en fin. Y este... Pero cuando cumplí los 15 años, y este, en determinado momento, yo sé que era muy rebelde y todo, ¿no? Y entonces vino el... el, el padre, el cura, mm, del el cura, de curas, le decimos nosotros, y me dio una, una cachetada, y este... Y yo, enfurecido, ¿no? digo, no, Tengo, cumplí 15 años, soy un hombre, y este y ya lo tuteé, vos no sos mi padre para pegarme, y, y tuve una actitud violenta con él, ¿no? Entonces Bastante lo fueron violento. del colegio. Entonces sí, sí. Me fueron, sí, <laughs> realmente. Oh, está, pero está bueno. eh, en septiembre, me fueron. Mm. Y me tocó ahí en esa oportunidad irme para afuera. No quería estudiar más, en fin, estuve de peón. Pero ¿qué pasó con, conmigo de peón? A ver. Resulta que vos empezás en el trabajo, en el trabajo del campo, en la noble actividad del campo, y, este, y resulta que empezás a ver y que los animales nacen y que... Armas la quinta y que te tocaba regar. Mirá que me tocaba inclusive la parte más dura porque yo salía al campo, volvía y resulta que tenía que llevarle de comer a los chanchos que, te sí, 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 el, que no está eh, los chiqueros retirados de la casa. Estaban allá más o menos a 100 metros en un monte y, y tenías que acarrear hasta allá los baldes porque no es como hoy en día que todo es mucho más, más llevadero, ¿no? Y de repente tenía que hacer más de un viaje. Después, por ejemplo... Eh, almorzaba, pero me tocaba barrer el comedor, me tocaba secar los platos, barrer la cocina y lavar los pisos. la pisos. Toda la página. Sí, todo, y después este, un, da, un ratito de descanso y métale que es poco. Mm. Pero qué pasa, me entusiasmé tanto y me gustaba y me gustaba que yo no quería volver a estudiar. Ya me sentía un hombre de campo y ya. Y este, y entonces un día mi madre me dice vamos a que vamos a ir a Salto en fin que ay ya me gustó porque qué pasa a mí me gustaba el campo pero este yo qué sé el corazoncito y todo eso no y la adolescencia y eso y a mí me gustaban un... <laughs> me gustaba ver las chiquilinas en fin todo eso me encantó ya me puse la mejor ropa marchamos para Salto y entonces dice, acá en la radio de Salto, que se escuchaba mucho ahí en la zona de Cerro Chato, Radio Salto, este, pasaban la propaganda de un colegio. Y dice, vamos a ver. No, ¿qué vamos a ver? Bájate, me dijo mi mamá. Así ¿no? nomás decía, todo. Así bajamos, miramos el... <laughs> y resulta que terminé inscripto en el colegio ahí nomás. <laughs> Barbaridad. Se le terminaron todas las andanzas de pie Se peón. me terminó todo, pero o sea, volví... Bueno, ¿querés que te diga una cosa? Fueron los mejores años, no sé si por la adolescencia o qué, pero fueron los mejores años de mi vida los que viví en Sal. También en régimen de Grandes amistades. ¿en ¿Régimen de internado? Era régimen de internado, pero este, iba al liceo Osimán y Llerena, Que en esa época estaba en el local que actualmente es del liceo 2, o sea, en calle Brasil y Osimán y Llerena, precisamente. ¿Cuándo se despierta, Duval esa.? Vocación por, por la enseñanza? Bueno, mira, todavía no, yo te diré que este, fue un poco. A partir de ahí, por ejemplo, este, me acuerdo que ahí empecé con ciertas actividades cívicas, porque con un grupo de compañeros habíamos decidido que íbamos a este, recuperar, en, digo recuperar porque, digamos, estaba en manos de sectores marxistas, digamos, la Asociación Estudiantil Oxymania y Serena, que era la llamada la AEOL. Y entonces con un grupo de compañeros de allí de, de Salto eh, nos agrupamos, fuimos a las elecciones, hicimos y ganamos, okay. este, pasamos a ser directivos, y esto no dejó conforme a, a, a los otros compañeros claro, de, que, 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 que tenían la a hacer oposición y este y se generaron una serie de situaciones en fin y eso te lleva a que vos cada vez este, te, te haces más opositor y, y, y bueno empezó esa la parte cívica yo después de eso de salto este terminé terminé acá el bachillerato acá en Paysandú ¿eh? ya este, viviendo ahí en calle Washington no, no no ahí ya no vivía más, ah, no vivía más. Ahí, ahí era de, porque qué pasa ahí entre medio hubo una situación que este Año 68 fue clave, la fundición, digamos, mi madre iba a comprar otro campo que, y como ya éramos cuatro hermanos, en fin, este campos que eran, para el, lo que es hoy en día, eran, eran campos grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quedar con cada hermano con 500 hectáreas era como quedar con poco. Entonces, este mi madre iba a comprar y era justo el campo que tenía el casco de del bisabuelo, de la estancia del bisabuelo. Fabricio Lemes, y estábamos todos felices con eso, se hizo el compromiso, compra-venta, todo, en fin, se estaba concedido el banco, y, este, y por un decreto presidencial de Pacheco Areco, que por la COPRIN, uh -huh. se hizo la congelación, y con la congelación no se podían retirar los fondos de los bancos, y el, y el crédito quedó trancado cuando ya se había firmado, bueno, eso llevó todo un proceso que no lo voy a detallar, pero que terminamos... Este, Totalmente, fundido, Totalmente perd fundido, perdimos todo Barbaro, este, y terminamos en una chacra de mi padrastro ahí en Nuevo Paysandú. y este y ahí bueno, yo digo qué hago porque para mí la vida iba a ser del campo y digo bueno voy a tener que estudiar hice, el, hice los preparatorios acá en Paisandú y este y tuve por determinadas actividades un gran amigo tuve muchos grandes amigos pero un, un gran amigo que lo conocí precisamente en Salto en, en estas actividades cívicas y, este, y me dijo cuando terminé el bachillerato me dice, "No", dice, "Vos no podés este, estar sin estudiar", dice, "Vos tenés que ir a facultad." "Sí, pero no puedo", le digo, "No, imposible." Este, en casa estaban en una situación difícil, que ojo, que tener una situación difícil después de haber tenido es mucho más, claro, más es mucho bravo, más ¿no? complicado, ¿no? Y, claro. Y este y este amigo me dice, "No importa, te vas a mi casa." Habló con con los padres, con la madre, más que nada el padre que terminaba de fallecer y este y me fui a vivir a la casa de, estos, de este amigo, de esos amigos y, de verdad, entonces. Amigos de verdad, amigos que te abren las puertas y que sin que vos tengas nada te te atienden y te dan todo, inclusive el afecto y este Mirá, no tengo palabras, uh -huh. y, pero te voy, a, te voy a dar el apellido, de este, el, el nombre y el apellido. El, el, espero que sean de los pocos y únicos que... <laughs> ¿Qué nombre? Hugo Manini Ríos. Hugo Manini Ríos. Y viví en la casa y conocí, por lógica, ¿no? toda la familia, claro. todos los hermanos, todos. Bueno. Y este, Inclusive conocí uno de los hermanos casi menores, porque el menor de todos es Mauro Manini. Pero el otro, digamos, junto a él, que lo conocí de pantalón cortos con 11 años tenía él en ese momento, Guido Manino y Ríos. Ya ahí el primer acercamiento a lo que iba a ser, lo que es el destino, ¿no? Sí, el destino siempre me ha estado eligiendo para tremendas y grandes cosas. Siempre. O Yo Dios sé. o el destino. Vos le decís Yo el le destino. Yo le digo destino, sí, usted no, no, dígale no. como... Eh, sí, pero es que Dios y el destino es lo mismo. Mm. <laughs> eh... Interesante, vida. La verdad que no, no, no. Ya en, en, la, en la adolescencia, la actividad cívica. ¿Cuándo la actividad política? Porque quienes te conocemos hace un tiempo, no te conocimos en Cabildo Abierto. No, eh, te digo más. Yo, cuando me vine a Paysandú, después que perdimos el campo, después, digamos, de, de estar fundidos, que tenía que terminar el bachillerato. Este, ya que pasamos a vivir acá en, en la ciudad, bueno, primero ahí en, en esa chacra que te digo, uh -huh. en los paisandú, este, y mi, mi abuelo materno, mira esto, mi abuelo materno había sido este, dirigente y fue presidente honorario en el Club Diego Lama, pero mi abuelo Daniel Cabrera por, eh, uh -huh. fue... De la línea herrerista, fue presidente honorario también de la lista, de la 31, que era la lista la revista. 30, sí, revismo, que, revismo. sí, sí, que tenían la sede ahí en calle Sarandí, frente a donde actualmente es el mercado. Este, así que vengo blanco, pero eso no es nada. Eh, porque por parte de mi padrastro también, que tengo una impronta también muy importante, porque es lógico, durante muchos años estuvimos juntos, ¿no? Me fui criando, este, de los Almagro y Paredes también, de... De, de, de familia blancas de acá de paysandú desde toda la vida este así que imagínate que vengo con una trayectoria así y cuando me vine acá para paisandú que ahí empecé con la actividad política me estuve en la juventud del diego lamas en la época que guillermo parietti que todo el mundo lo conocía sí. por evoca parietti era el presidente y este y bueno me integré ahí al club diego lamas a la juventud y esos fueron mis, mis primeros pasos. Tanto es así que inclusive mis hermanos Almagro Lemes también, si bien este, eh, eh, se habían vinculado también a, eh, a Beltrán, ¿no? Y también a través del Club Diego Lama, aunque en el caso, por ejemplo, de Luis, que es el, el actual secretario que fue, que fue canciller durante el gobierno de Mujica. Este, Ahí está, y, yo quería llegar a esa parte también. Sí, y que actualmente es el secretario general de la OEA, este, él se había hecho, digamos, del Movimiento Nacional de Rocha con Carlos Julio Pereira, en fin, y siguió este, en esa línea del Partido Nacional. Este, bueno, yo eh, digamos a la actividad política como que la fui dejando porque llega un momento como que te quemás, ¿viste? o sea, como que este, te empezaron a vincular, yo tenía este, muchas vinculaciones, mirá, fui este, dirigente de la Juventud Uruguaya de Pie, y, este, y llegó un momento que, digamos, se dijeron tantas cosas, y este, que llegaba un momento que era como que vos decías, bueno, eh, más vale oculto esta, este, esto porque se están diciendo cosas que son unas barbaridades. Como mirá que en este momento también lo dicen y como le tocó en su momento también que dijeran contra Jorge Larrañaga también... Te tocó vivir la fea. Eh, me tocó vivir las feas y, este, y bueno, y, y dejé, y como ya estaba también en la educación, y en la educación no conviene ser un educando, o sea, no, no es que digo yo no conviene, me parece que si tenés que y trabajar en base a, a, a la laicidad en la educación y perteneces a un partido político como, militado, como ya como militante fuerte, es como que no podés ser militante por un lado y por el otro lado ser laico. Mm. ¿Eh? bueno eso habría que decírselo a unos cuantos sí, políticos de ahora. Sí, pero lo que pasa es que cada uno tiene su ética, ¿no? Acá no vale solamente la estética, vale la ética y vale saber cómo te manejás. Este, yo por lo menos lo veía de esa manera. Y este, aunque tuve también mi pasaje, porque en un momento que mi hermano estuvo de secretario de Álvaro Ramos en la Cancillería, este, cuando Álvaro Ramos fue canciller, ¿sí? este, que él ya había estado en servicio exterior, había estado en, en, en Irán. Este, había estado en Alemania No, en Alemania no En Alemania fue después de haber estado con Álvaro Ramos Y este, vinieron las elecciones Y, este, y bueno, y justamente la, la, sub, eh, la directora del Liceo 1 Era Sonia Méndez de Sanoniani Y yo era subdirectora en el Liceo 1 Y este, entonces, ella me decía Vos tenés que, que, que estar en política, en fin y bueno, un día este, fueron, fue Sanoniani con, con otro dirigente del, de ahí del Ligolama. Y este y me invitaron para que yo integrara la comisión directiva, en fin. Y bueno, me gustó, la integré y seguí hasta que eh, en ese momento, digamos, Álvaro Ramos y Alberto Volonté iban juntos, ¿te acordás? Era, sí, era sí, la sí. Propuesta sí. Nacional se separó manos a la obra de Volonté con propuesta nacional y. Yo ahí un poquito como que hablé con, con Lalo Sanoniani en un momento para decirle que me iba a ir un poco, que me iba a apartar un poquito por un tiempo hasta que pasaran las elecciones porque iba a apoyar a Álvaro Ramos. Está, quedamos así, muy bien todos, pero este, resulta que después, eh, y bueno, y fuimos con George Olas, bueno, otra, que quería no nombrar. ¿Eh? No, bueno, no, pero George. un gran amigo, ¿no? no un gran amigo, George, este Y trabajamos juntos en un, en un... Creamos la lista 36 que se llamó La Propuesta como Sublema. Ah, mire usted, la lista 36. Sí, que después es. fue de Doti, ah. sí. Pero la, la fundamos nosotros, es más, fuimos juntos con George y elegimos el número. Uh -huh. este, la 36, la 136, en fin, viste, para los distintos, uh -huh. para las departamentales y las nacionales. Y, este, y bueno, y y tuve esa esa participación pero después ya también aflojé la mano dejé ¿Preferiste cosas. quedarte con la docencia mira sabes qué este qué fue estuve... lo que te desencantó no no del partido nacional de, de, de la política ¿no? no 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 solo del partido de la política no 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 me desencantaba yo simplemente que habían eh, digamos seguía mi trayectoria en la docencia en la docencia y en otras actividades más, porque yo no salí en, en, en la época que yo estaba en la docencia estuve en la docencia todo ese tiempo. La docencia estaba muy mal paga, entonces siempre tenías que tener otra alternativa, otras actividades. Y este y como que tampoco te daba tiempo. Si yo te contara lo que es, por ejemplo, en la época que fui director en el liceo de Quebracho, que fui ocho años, no fue poca cosa, y que me y que inclusive tengo el honor y el orgullo de decir que en, ese, en esa época venían los, los inspectores de Montevideo y todos querían conocer, visitaban más Quebracho que otros, de, de, otros, que otros liceos acá del departamento. Porque se había corrido la voz de que el liceo de Quebracho era el mejor liceo de todo el país y yo era el director. Eh, lo digo con orgullo a sí, esto sí, que... este Y ojo que estamos hablando de inspectores de, de todo tipo porque ya era, digamos... En época de la democracia, ¿no? O sea, estamos hablando del 85 en adelante. Y, este, y bueno, es un, ha sido un honor, un orgullo para mí eso. Y, este, y todos los inspectores iban y, y, y agarré un liceo que tenía 110 alumnos, eh, tenía grupos de primero, segundo, tercero y cuarto, o sea, un tercero, un cuarto, y este. Y cuando lo dejé al liceo, cuando después de ocho años el liceo tenía 249 estudiantes yendo a clase, este, tenía todo el ciclo básico, dos cuartos, un bachillerato de, de un bachillerato de derecho y un sexto año de abogacía. Este, o sea que Campañón. Campañón. Mm. Y este. Bueno, después estuve en el Liceo 1, me vine de subdirector, primero con la, de, de, de Nelda Tesque, y este. Y, y bueno, después fue de Soña Méndez, en fin, tuve muchísimas directoras. Este. Y yo siempre de subdirector. Y este. Y bueno, cuando Nelda Tesque pasó al consejo, este me llevó de secretario. Ah, mira. de secretario de allá en el consejo secretario de ella. Este, y realmente yo ya venía con una campaña muy buena, digamos, este, en cuanto a, a mis logros, pero ya me estaba viendo, digamos, afectado, porque ¿qué pasa? Yo soy titulado como, como profesor de educación media este, por el Instituto Nacional Docente, que era el IPA en las épocas del proceso. ¿No? Claro, este Que dejó de llamarse Instituto de Profesores Artigas y pasó a ser, como ya les dije, Instituto Nacional Docente, el INADO. Y cuando vuelve la democracia, este, si bien los derechos adquiridos y esos te los respetaban, pero no te tenían en cuenta de la misma manera. Eh, tanto es así que se creó el egresado y el titulado para cambiarte un poco la situación. Y este y a veces te quedabas un poco cortado porque habían de repente se hacía un curso o algo así no podías no mm. este aunque yo sí hice un curso que era para titularte como profesor como director este, en la época que María Lila Indarte era la directora general de secundaria que es vecina de acá de Juni, y vinculado a, a familias de acá de Paysandú. y este y fue cuando asumió Germán Rama y cambió la reglamentación, porque el curso era semipresencial y llevaba más de un año, ¿no? Y, este, y ya en el último periodo este, fue cuando asumió el segundo gobierno de, de Sanguinetti, que subió Rama y cambió la situación, y, este, y entonces quedamos simplemente con un, con un certificado de, de un curso realizado. También hice un curso en la ORT para directores, este curso también muy bueno acá lo hice en Paisandú lo hacíamos por el sistema de, de video o sea con muchos compañeros uh -huh. era para primaria y secundaria y nos conocimos este, uh, creo que éramos cinco Montevideo y cuatro este cuatro sub agencias digamos así de, este, en el interior de los cuales estaba Paisandú Salto Colonia y creo que Tacuarembó más Montevideo y este, o sea que tuve certificaciones también dentro de la parte digamos sí, y bueno ver. y ahí en estando en Montevideo también ya te vinculás con un montón de gente y <coughs> nuevamente también con esta familia que, que era como una segunda familia para mí este y, y quedas ahí con ese vínculo y yo que sé generalmente eh, una vez eh, por allá por diciembre siempre teníamos así alguna a, a, alguna reunión para, para festejar fin de año con una comida, una cosa así. Y, este, y bueno, y, y en política ya no estaba más, pero resulta que uno de estos amigos que fue compañero mío inclusive en, en, en unos cursos de primer año en Facultad de Derecho fue Guillermo Domenech. Guillermo Domenech. Guillermo Domenech. O sea que fuimos compañeros en la, en la facultad. <laughs> Increíble, este, nos presentó una amiga que era una compañera de trabajo en el Liceo 14, compañera mía, y que lo conocía él de una oficina donde trabajaban. Y, este, y bueno, eh, lo conocí, después nos, nos veíamos en facultad, inclusive. Este, como yo mantenía vínculos de amistad, hasta me había prestado unos apuntes que los había llevado a salto. <laughs> y, y después me lo reclamaba el propio Guillermo. Bueno, una cosa sensacional tener esas amistades de que después se dan, ¿no? Sí, más vale. Y este, Pero que, bueno, a ver. entonces qué pasa? Cuando me entero de que había un partido nuevo que era Cabildo abierto? Cuando me entero que este amigo Guillermo Domenech, este, muy católico, ¿no? Se notan en las apreciaciones que él tiene y todo que también teníamos un vínculo, porque yo siempre más o menos también mantuve un este vínculo este, digamos, religioso también. Y este, y bueno, y en ese momento, este, alguien dice, ya Manini ya, o sea, Guido ya no estaba, ya habías quedado fuera, este, que, que yo lo seguía viendo cada tanto, ¿no? O sea, mm. no era que. Este, aparte en, como quedé muy vinculado también, siempre en, en cuestiones de familia, viste, casamientos, este, cosas así, inclusive velorios. Son tristes y sí, sí, todos los, los tramos familiares. claro que tenés que acompañar en las buenas y en las malas y este así que con con guido nos veíamos y resulta que una persona una, una docente muy amiga ya de la época de quebracho en casa nos reuníamos seguidos los sábados este dice ay dice viste que a manini lo, inv lo invitaron de un partido nuevo y qué partido Mira, Cabildo, 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 Cabildo Abierto, le digo yo. Sí, Cabildo Abierto, y dice un tal Guille Guillermo Domenech. Sí, o sea, ese mismo. Guillermo ah. Domenech es quien convoca a Guido Manini Ríos. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces, a mí, mira esto que te había dicho de, de llorolazo. Me había invitado para ir a. En fin, había una reunión, había una chorizada que se iban a organizar con el grupo que, que después fueron juntos con Cúñez, ¿no? Uh -huh. Y entonces fui ahí a la casa del partido de Calle 18 y, este, y entonces esperé porque inclusive venía eh, bandera y estaban esperando que llegara. Y entonces cuando estuvieron ahí todos, les, les digo, bueno, mirá, yo vine, acompañé acá, este, pero le digo, ¿sabes qué? Dejo esto latente porque me van a disculpar. Le digo, pero blanco de toda la vida. Pero si Manini llega a aceptarle a Guillermo Domenech este, que va a ir de candidato, me van a disculpar, pero son dos grandes amigos y yo los voy a acompañar. Pero Una me parece muy bien, me dijeron que sí, aparte no sé cuánto. Está. Eh, Guillermo Domenech, sí. Manini Río, ¿tenían un vínculo previo? Mira, el hermano. De el hermano de Guido, el mayor, Hugo, uh -huh. este, tenía esa amistad con Guillermo, que inclusive uh -huh. una cosa, yo se lo presenté a... <laughs> Mire usted. Yo se lo presenté a Guillermo, a Hugo se lo presenté yo a Guillermo. Lo que son las cosas, ¿no? Sí. Ahí ya estabas decidido. Ahí Era... estaba decidido. Ahora, esta pregunta no puedo no hacerla. ¿Se puede ser blanco? Y estar en otro partido, ¿sí? La... Sí, y te digo más, el que es blanco, el que sintió en su corazón a Paricio Sarabia, el que sintió a Diego Lamas, el que sintió a Wilson Ferreira Aldunat, el que sintió... Mira, al propio, al doctor Gallinal, Gallinal, uh -huh. eh, no podés decir niego esta tradición, ¿me entendés? O sea, por eso te digo... Seguí siendo porque es más, el propio Guido eh, me lo dijo acá en Sandul eh, un día que ya vino como, como candidato de, de, de Cabildo. Y, y este, le digo, mirá, Guido, este, yo bárbaro todo, pero yo vengo del Partido Nacional, mira que y, 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 sabes lo que me dijo él. Dice, mira, este, si no digas que fuiste del, de, de, que fuiste blanco sí que sos blanco porque vos vas a seguir nadie va a cambiar tu historia ¿me entendés? y lo mismo pasó con muchos colorados que se, porque, y muchos del frente porque ¿qué pasa? date cuenta por ejemplo uno de eh, un, de los dirigentes de los principales dirigentes hijo de Metol Ferré este, que es Marcos que en este momento mirá como Guido anda eh, en por Europa, estaba en Finlandia. Sí, sí, se está, lo criticó. Está, está, sí, se lo criticó, pero ¿sabes una cosa? Él se va y se paga él su pasaje mm. y él saca su licencia y no cobra. Bueno, mm. este, y está yendo Marcos, Marcos Metol, que pertenecía al Frente Amplio y este, a los grupos del los grupos católicos, el PD, PDC. Y, este, y se vio totalmente defraudado por determinadas políticas. Porque a veces hay que sacarse un poco la venda de los ojos y él, por suerte él y mucha gente más se la sacó y vieron que no podían seguir de repente con un despilfarro que se hacían por parte de, de determinadas organizaciones. En fin. Sí, sí, la historia por... ya conocida en estos últimos 15 años. La, la historia años. conocida que no la quiero decir en forma de crítica, pero sí en forma de una realidad de que hubieron errores. Bueno, el propio Astori lo dijo, ¿no? Que tuvieron equivocaciones, en fin. Y esas equivocaciones lo llevaron a tener, digamos, eh, grandes pérdidas, endeudamientos, en fin, este, poco aprovechamiento de, 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 de los recursos. Eh, por ejemplo, que la empresa nacional este, se debilitara muchísimo en una cantidad de aspectos y en otros, por ejemplo, se favorecieran, ¿no? Porque ya que era el que tiene más, paga más, el que tiene menos, paga menos, y resulta que al final. Los que tuvieron más se enriquecieron más y los pobres quedaron más pobres porque hubieron muchas clases media que, que, que pasaron a ser pobres, ¿no? Tal cual. Este, y bueno, y ahí entonces empieza nuestra propuesta, qué es lo que busca Cabildo Abierto y qué son de las cosas que uno se va entusiasmando y que hace que. Es que justamente se llevan adelante los principios artiguistas. Dos principios fundamentales. Por un lado, este, el tema, digamos, social, que Artigas decía que, ¿no? que había que proteger un poco más, y justamente para hacer una sociedad más justa, este, no se puede ir en una sociedad donde un sector eh, se enriquezca a costa del otro y que el otro quede en una situación de dependencia, ¿eh? como pasó en estos últimos sí, sí, años. Sí. Y este, ¿y qué pasa? Para poder salir adelante, si bien también todas las ideas son necesarias, hay que acá para salir adelante hay que hacer un gran acuerdo nacional. Pero tenemos que poner todos un poquito de nosotros para hacer el acuerdo nacional, pero también en ese acuerdo nacional tienen que estar comprendidos todas esas familias que se han visto desfavorecidas por, por situaciones económicas que han sido adversas a ellos. Aunque tal vez no hayan sido tan adversas al, al resto del país. ¿Me entendés? Y con esto yo no estoy hablando ni estoy haciendo demagógicamente este, un proselitismo en favor de que hay que cuidar a los pobres. No, tenemos que cuidar de que no haya pobreza. ¿no? Y en vez de hacer asistencialismo, rentas básicas y todo eso, lo que propone Cabildo, por ejemplo, es fortalecer eh, la pequeña y mediana empresa que en definitiva es el motor económico del país. Ahora. Lo hemos visto en, en otros programas, que el 90% de la, de, de, del presupuesto del, del Estado sale de la pequeña y mediana empresa, no sale de las grandes multinacionales. Eh, Bienvenidos sean eh, los, sí, sí, los claro. aportes por, y las inversiones de multinacionales, ¿no? Pero, uh -huh. ojo, que también está dentro de nuestros planes, está perfecto. Que se le allane y que, se, y que se, haya, se hagan exoneraciones, está perfecto, pero por un tiempo limitado. Pero si vas a hacerle exoneraciones a la, a la multinacional, hacele también exoneraciones a la pequeña y mediana empresa. Dale oxígeno, no la dejes morir, porque ahí es donde está. Y ojo que estoy hablando pequeña y mediana empresa, urbana y, y rural. rural, ¿eh? y rural. ¿Eh? Lo, lo hemos dicho muchas veces. Eh, pero. Más en genérico porque esto de, daría para, para desarrollarlo. Sí, sí. Daría sí, para sí. desarrollarlo. ¿Cabildo llega para quedarse? Por supuesto. Y no solamente para quedarse, sino para seguir enriqueciendo y apoyando la coalición de gobierno. Uh -huh. En este momento, eh, en nuestro país, políticamente, tenemos dos grandes bloques. Uh -huh. ¿no? y, este, y bueno, uno de, de esos bloques es justamente... La coalición republicana que va a tener que limar muchas asperezas todavía porque es una coalición nueva, este, pero que eh, la coalición vino para quedarse de la misma manera de que Cabildo vino y vino para quedarse. Y te digo más, eh, Jorge: en, este momento, eh, en un principio, eh, Cabildo Abierto era Manini dependiente, totalmente. Ahora, por ejemplo, a pesar de que hubieron críticas, porque en este momento, con, con el presupuesto, con todo esto, este, Manini eh, se fue en un viaje que justamente por motivos políticos, pero financiado por él mismo, ¿eh? este, y su señora sí anda por trabajo, sí, sí. pero él está haciendo sus contactos y sus cosas en el exterior. Y, este, y bueno, y sin embargo... Eh, no está Manini, pero Cabildo sigue funcionando, Cabildo sigue presentando proyectos, Manini sigue, eh, Cabildo sigue presentando. O sea, eh, hay no hay, si bien todos estamos, porque ent entendemos los que estamos en Cabildo, que Manini eh, es, es más que un candidato, es un estadista, es un tipo inteligente, es una persona que conoce los detalles de la política, conoce los detalles de la sociedad, porque mira esto: para ser, para ser político. Y te digo más porque yo ahora estoy tratando de, de, de meterme en la política. Si yo no hubiese conocido todas esas cosas que te dije de mi niñez, todo eh, estar en contacto con aquella gente que sufre, con aquella gente que pasa necesidades, no con el atorrante, estamos no, no, hablando dos cosas distintas. de eh, dos cosas distintas. Estamos mm. hablando del que la lucha, el que no consigue trabajo, pero anda buscando y, y no cesa de buscar trabajo. El que trata de salir con una pequeña empresa, el que sale aunque sea a vender algo en la calle para poder llevar el sustento. Mira cómo lo decía otro invitado que tuviste hace pocos días, este, que llegó un momento que, que él dijo, voy a salir a trabajar y muy niño salió a trabajar. Uh -huh. Bueno, cuando vos ves las situaciones y ese tipo de gente que por ahí quedan excluidos y vos te das cuenta y decís... Si no la viviste, no lo podés contar. Si no lo... como decía aquel... El sabalero. El sabalero. Lindo haberlo, este, vivido, lindo haberlo vivido. Pero también una cosa, si no lo viviste y si no conociste el dolor propio del que pasa necesidad, es muy difícil de que si sos un político vayas a contemplarlo como corresponde al que pasó necesidad. Y, co y contemplarlo no quiere decir ir a darle un plato de comida, no. Es darle los medios para que esa persona deje de ser pobre, para que esa persona se realice en la vida, para que esa persona pueda estudiar, para que los hijos de esas personas puedan estudiar y salir de esa situación. Date cuenta, date cuenta, Jorge, que hay familias donde el padre ha delinquido, ha estado preso, el hijo también, y actualmente ya están hasta los nietos y ya. En la tercera algunos, generación que eh, va por el seguro, mismo camino. Y que van por ese camino y mm. no conocen otra cosa. Mm. Entonces y, y la solución, sabemos que no pasa por, por meterlos en la cárcel. La solución pasa por un tema educativo, pero por un tema de formativa también, porque, por un tema de, de, de reales posibilidades. Porque si vos no le das, re, lo mandás al liceo, a la auto, a todos lados, pero no le vas a brindar las posibilidades, esa persona va a seguir por el mismo camino. Totalmente. Algunos mensajitos, este, eh, bueno, la primera que, que mandaba saludo era Carmen Chuponi, a quien le mandamos un saludo también, Juan Carlos Mota, este, Bárbara Vargas, Luis Martín, este, oh. le puso un abrazo al profe Dual. Sí. Este, varios, varios mensajitos acá, pero acá, eh, Idalina Mirta López. Esa es mi hermana. <laughs> le, le pone este, justamente felicitaciones, hermano. Este, Mirá, muchas gracias, lo, 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 muchas lo gracias Yalina. Eh, hay mucho más para conversar. Yo, yo sabía que me iba a quedar corto de tiempo, pero vale, vale la pena. Dual, ¿cabildo va a tener internas? ¿Y Dual va a encabezar alguna lista? Bueno, sí, ya tenemos inclusive la lista encripta. Ya está encripta nuestra lista este, y nuestro lema de lealtad oriental. Y, este, y como siempre digo, eh, con el otro grupo que, que es liderado, otro grupo por ahora, ojo que van a haber más, mm. este otro grupo que, que es el de Neco Yanoni que nos llevamos muy bien. Por ahora, mientras estamos estos dos grupos, decimos que somos dos brazos de un mismo, de un mismo cuerpo, este, porque trabajamos en forma diferente, pero por, los, pero por los mismos intereses de Cabildo Abierto. Y, este, y cuando vengan más... Diremos que, que somos o más brazos o. O, o el ah. cuerpo completo, las piernas. El tema es cuando eh, se quiera definir quién es la cabeza. Sí, pero no, porque acá lo que importa, más que la cabeza y eso, yo si a, si a esta edad, ¿no? Ya con más de set, con 71 años, estoy en esto, es porque me interesan más los ideales, es porque me interesa más la sociedad, es porque me interesa más. Todo eso que algo personal. Totalmente. Eh, ¿Me entendés? O sea, que lo personal también, porque si vos estás, no tenés un cargo, no tenés nada y tenés no que sé, eh, y ahí de está. repente te quedás un poco limitado, ¿no? Para poder este, de, trabajar en política. Pero este, pasa por ahí. du hagamos una, una encuesta, digo, sí. esta es la particularidad en, de, de, del programa. En donde justamente eh, consultábamos a, a los televidentes si se conoce, si conocen a los referentes de Cabildo Abierto en nuestro departamento. Y para que lo tomen, ¿verdad? Si es que así lo entienden, eh, las opciones eran sí o no, un 69% dice conocer a los referentes de Cabildo en el departamento, de quienes nos están siguiendo hoy, y un 31% dice no conocerlos. Bueno. Un dato de la realidad. Eh, hoy... Muchos de los que votaron por el, en el 31% hoy lo están conociendo. Hoy eh, conocen algunas facetas porque sabemos que no son todas. Tal cual. ¿Cómo te sentiste en la charla? Muy cómodo porque, como dijiste, era como mm. estar sentado en el living conversando y contándole cosas a un amigo para que lo toda una audiencia televisiva este, lo pueda escuchar. Mm. La verdad que ha sido un gusto, me quedaron un montón de cosas en el tintero, sabía que me iba a quedar corto de tiempo, pero vamos a repetirlo esto a lo largo del tiempo, nos vamos a sentar porque yo quiero rescatar esto de Dual Cabrera, eh, que mira la política con el corazón, no con el interés, siempre le pone corazón a todo lo que hace. Muchísimas gracias, Dual. Gracias a ti y un saludo a toda la audiencia y a, la, a toda la gente que trabaja acá con los equipos. Eh, son unos fenómenos son unos fenómenos los para muchachos. crear esta realidad eh, bueno agradecerle a ustedes por estar del otro lado y e invitarlos para el próximo jueves para el próximo jueves a otro punto de encuentro que ya le adelantamos el próximo jueves vamos a tener otro de esos personajes y vamos a tratar de hablar con la persona eh, lo vamos a tener al periodista Franco de los Santos conversando acá en punto de encuentro será hasta el jueves entonces muy bien adiós Cuando quieres alquilar, comprar o vender tu propiedad, ¿dónde vas? A la inmobiliaria de la gente que te va a asesorar y te va a solucionar el mejor lugar y financiación sin intereses. La inmobiliaria de Daniela Costa. Y también hay préstamos hipotecarios, solución rápida a tus problemas económicos. Y ahora, en el nuevo local de Boulevard 957, a Pasitos de Avenida España. Se nota. Él se cambió a la facturación electrónica de BIG. Y eso lo tiene tranquilo porque es más rápida, con respaldo y soporte en Paysandú, sin costos de postulación, simplemente pagando una cuota mensual accesible. Nosotros lo ayudamos. Elija BIG, la facturación electrónica que le conviene a su negocio con soluciones a medida. BIG, desarrollo de sistemas. Leandro Gómez 1213, o solicite un asesor de ventas al 098-555-608.